Después de escuchar. ¡Oh! Ahí está, estamos. Estamos llamando a Radio Activa. Te acabas de perder el Corvette de cosecha. Increíble el llamado y lo perdió absolutamente. Le dejamos ese mensaje. Estamos hablando de todo el equipo de Radio Activa, papi, impresionante. Es como que la noche me sabe. Me retiro. Acabo de llegar al cargo, padre, no puedo creer. Oye, pero estoy escuchando la radio. Impresionante, no estaba escuchando la radio, no contestó. Se acaba de perder el Chevrolet Corvette de Cosecha, señoras y señores. Estamos todos, toda la planta ejecutiva de la radio de Cosecha, todo el equipo radioactiva. Estamos llamando a ese ganador o ganadora, a ese radioactivo, radioactiva, mi querido Pape. Impresionante, va de nuevo, vamos a otro. Uy, silencio, ¿cómo andamos, Freddy? ¡Hey! Es una gran pena que se lo haya perdido. Vamos de nuevo, estamos llamando a otra persona. Espérame. Ese otro ya se lo perdió. Ahí va. ¡Ay! 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 Una vez, ¿con quién estamos hablando? ¡Francisco Navarro! ¡Francisco Navarro! Bienvenido a Radio Activa, compadre, contestó espectacular. Estamos todos aquí pendientes, expectantes. ¿De dónde estás llamando, Francisco? ¡Macul! Me voy a bajar, voy para acá ahora. ¡Macul! ¿Quién viene para acá? ¡De Macul! ¡Vente a la radio! En este minuto, ¿dónde estás? ¿Estás trabajando? ¿Estás en la casa? ¿Dónde anda? Al lado limpiando oficina. ¡Anda! Francisco, hoy día 24 de diciembre y a esta hora estás trabajando, papá, y te acabas de ganar el Chevrolet Corvette de Cosecha. ¡Buena! ¡Algo más, compadrito! Oye. Oye, no sabe ni... ¿Cómo? ¿Cómo fue que pasó el 7 de diciembre? Nació tu hijo el 7 de diciembre y ahora te ganaste el Chevrolet Corvette Cosecha. Francisco, la verdad las cosas es que estamos todas en la radio, está todo Cosecha. Te acabas de ganar el auto 0 kilómetros, Francisco, te va a cambiar la vida, papá. ¿Se están devolviendo a la radio? Oye, Francisco, entra a la radio, Leoro Yáñez 1783. Cuéntame, ¿con quién andas? Andamos con el Julio, el Claudio y el Cristo. ¿Al Julio? ¿Con Cristo? No, ¿trabaja con todos ellos? Bueno, véngase con todos ellos a la radio al tiro, compadrito. La piscina, déjala ahí. Oye. Felicitaciones, la verdad que nos pone muy contentos. Te habla Alfredo Chaparro, el gerente general de Cosecha. Quiero decirte que estamos muy contentos de que haya un amigo, ¿no es cierto?, de Cosecha y de Radio Activa que se haya ganado este Corvette y que haya sido tú. Así que véngase a la radio lo antes posible para entregarle su premio, compadre. La tencha que está rica, dice Mabe. Amigo, tiene. Después de alto mensaje, llegué a los 1000 mensajes, no, mandaba y no cambiaba, tenía 1000 mensajes y después los borré los 1000, seguí mandando y llegué a 1000 mensajes. Ahí está. Mira. Toma. Oye, muy bien. Oye, Francisco, ¿qué nos decías de tu hijo el 7 de diciembre? ¿Nació tu hijo? Sí, nació mi hijo, el 7 de diciembre, mi segundo hijo. Pero espectacular, y te trajo toda la suerte, Francisco. ¿Qué te gustaría decirle a tu familia, a tu hijo, en este minuto que te acabas de ganar un Corvette? ¡Despillo! Mira.
Andar en la misma que vuelto. Bien. Oiga, ve, cuando uno anda en malos pasos y decide hacer un cambio, perrito, la vida te premia y te está premiando hoy día junto a Radioactiva, junto a Coseche. ¿Cuántos años tenés, Pancho? 25 años. Mira, con 12 hijos, me gustaría que en este minuto a lo mejor le dijeras algo a esa mujer que te hizo cambiar la vida, que le dijeras algo a tu señora, Pancho. Bueno, que la amo, que es lo mejor que va a pasar en la vida, aparte de mis dos hijos. Estoy contento y esto va para la casita de nosotros porque estábamos allegando a mi amante y ahora vamos para la casita. Estaban allegados de tu casa. ¡La casa tuya! ¡La casa propia! Oye, Pape Salazar, impresionante porque nosotros decíamos eso a una familia, que era el concepto de Coseche, a alguna familia cambiar la vida, finalmente se cambia la vida de Pancho. Sí, Panchito, felicidades para ti y para toda tu familia, lo que viene ahora, felicidades, feliz Navidad. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Panchito, estamos acá todos en el estudio de Radioactiva, todo el equipo, todo lo de Coseche. Todo. Te esperamos acá, Eliodoro Yáñez, 1783, amigo, lo esperamos acá. Acá está el Corvette, le vamos a sacar fotos, se lo lleva al tiro, amigo, Panchito, ¿vale? Ahí está, ahí viene. Ahí viene. Bien. Oye, Pancho, te esperamos acá, como decía el Pape. Y nada, agradecerte en nombre de Coseche, agradecerte en nombre de Radioactiva que hayas participado. Y qué lindo que el Corvette cayó en tu familia. Se va entonces ese Corvette para que formes tu familia, formes tu casa. Y finalmente puedas salir adelante con tus dos hijos. Te esperamos acá y acá conversamos más, Pancho. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Está hablando con ella en el otro teléfono. Oye, ¿y qué le dije? ¡Ya estáis curado, weón! Oye, mira, está avisando que la señora ponga la radio porque... Ah, mira, no le crees, señora. Ya estáis curado, weón. Oye, a ver, avísanos cuando tu señora ponga la radio para avisarle, weón. A ver. Ahí va a poner la radio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu señora, Francisco? Judith González. A Judith entonces le mandamos todo este mensaje. Es verdad, Francisco Navarro, tu marido, tu esposo, tu pareja, se acaba de ganar un Chevrolet Corvette de Coseche. ¿Escuchó, no? No le cree. No le cree. ¿Está escuchando, Panchito? ¿Está escuchando, sí? Sí, está escuchando, ahí escuchó. Judy, es verdad. Es que quizás cuántas veces dijo lo mismo, boba. Déjame un acto. Oye, Panchito, andáis trabajando en Macul, pero ¿dónde vives? Yo vivo en Puente Alto. Vaya, qué lindo. Mira. Bien, ¿ah? Qué bonito. Y estaba trabajando a esta hora de la tarde, 24 de diciembre, sacando adelante a su familia y se gana este tremendo premio que finalmente lo va a consolidar con una casa. Francisco, te devolviste y ya vienes camino a la radio. Qué bueno. ¿Cómo se llama la esposa? Judith, tú que estás escuchando, Francisco se ganó un Corvette, que no te declare por un auto menos. No, eso es lo que se ganó este man, que no te hayan pegado. Es verdad. No, me eso es lo que se ganó. Se ganó. Ah, sí, un pavo. ¿Voy a decir que se ganó el pavo? No. El Corvette de Coseche, espectacular. Oye, Francisco, ¿con quién andáis trabajando? ¿Con un tío? ¿Con amigos? ¿Con quién andáis trabajando? Pero espectacular. Oye, me imagino que también toda la familia Coseche te quiere felicitar después de toda esta euforia, mi querido Alfredo. Decirle toda esa palabra a este grande Francisco, a nuestro auditor radioactivo. Francisco, hemos terminado una etapa tremenda que ya llevábamos varios meses tratando de, ¿no es cierto?, de llegar a este encuentro en donde nos encontráramos con el feliz ganador de un Corvette, ¿no es cierto?, un Z06, que es una máquina extraordinaria. Pero más que eso, queríamos en el fondo cambiarle la vida a una persona. Creo que se ha cumplido todo lo que nosotros hemos querido como Coseche, lo que hemos buscado como empresa, y estamos muy contentos de ello. Así que, compadre, no me queda más que felicitarlo, decirle que se venga rápido a la radio, y para que vean que estas cosas realmente suceden, compadre, que los milagros realmente pasan. Así que, un milagro con Radioactiva, con Coseche, le dejo un abrazo enorme. ¡Bravo! Y obviamente tras toda este campañón de Coseche y Radioactiva está Rodrigo Rivero, que también me imagino que quiere felicitar a Francisco, Rodrigo. Sí, Panchito, un abrazo grande, estamos muy contentos. La verdad que es alguien soñado por Coseche, por Radioactiva, alguien de esfuerzo, alguien de trabajo, que se gane este tremendo premio y consolidar obviamente tus proyectos personales, familiares. Así que te estoy esperando, te estamos esperando todos acá en la radio, así que vente rápido, con cuidado sí, pero rápido, para checarte el auto y obviamente conocerte. Mira. Francisco, ¿estás ahí? Sí, estoy. Ya, amigo, te esperamos acá en la radio. ¿A cuánto sí, estará? ¿10, 15 minutos? A 10, 15 minutos, espectacular. ¿Perdón? Que lo estamos divirtiendo ya.
Sí, ya, te esperamos. A esta hora también no, no anda nadie. Vamos a llegar a las 6 de la tarde. Oye, el día sábado no anda nadie, así que va a llegar rapidito para acá. Espectacular. Papi, agradecer obviamente a Cosecho, lo hemos dicho hartas veces, pero además agradecer a todos los programas, los magníficos, Central Radioactiva, el Sacajugo, Hiperactiva y también La Tencha. Tremendo, tremenda labor, y cayó el auto, lo decíamos en la mañana también, el viejo pajuero existe. Cayó en la familia indicada. Lo venimos diciendo hace rato, usted tiene el poder de cambiar su vida, usted quería tener un premio así para cambiar su futuro, la vida suya, la de su familia, de su marido, de su esposa. Ahí está, Francisco se la jugó, mandando más de 1000 mensajes, se la jugó, lo consiguió, gracias a la gente de Cosecha, de verdad, pero sobre todo gracias a todas las personas que confían en nosotros, que esto, el eco lo hacen ustedes, los auditores. Si no fuera por ustedes, esto no sería una tremenda campaña, podríamos haber tenido el trabajo, pero de no haber sido por ustedes, esto no tendría el eco que tuvo el día de hoy. Tienes toda la razón, además de agradecer a Francisco, agradecer a toda la gente que confió, que participó en nuestra campaña que le iniciamos en agosto, la gente que confió en la radio, que confió en Cosecha. Viene nueva sorpresa para el 2015, así que muy, pero muy atento, porque vienen más concursos, vienen más posibilidades de ganar con Radio Activa. Agradecer a la radio, agradecer a Cosecha y a todos nuestros radioactivos y radioactivas, que pasen una tremenda Navidad, una feliz Navidad. Hoy día, obviamente, Francisco Navarro va a tener una bonita Navidad y por supuesto, todos ustedes también. Muchas gracias, Alfredo, por haber estado hoy día 24. Sabemos que es un día complicado para todos, pero esta alegría no la podíamos perder. De ninguna manera, le quiero agradecer especialmente a usted. Ha sido un tremendo compañero en todo este viaje que hemos hecho. Así que, ¿qué quiere que les diga? Muy feliz Navidad a ustedes. Gracias y seguiremos el 2015 en otro proyecto más entretenido todavía. Maravilloso. Muchas gracias, Alfredo Chaparro. Flamante ganador de ese Corvette, el señor Francisco Navarro. Sí, señoras y señores, son las 3 de la tarde con 20 minutos. Seguimos en el Sacajugo, esperando a Francisco Navarro, aquí en los estudios de la 92.5, el ganador del Corvette de este año 2014. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos los que enviaron la palabra con mensaje de texto. Lo estamos esperando. Tendremos fotos con él. Gracias a todos los que participaron. Seguimos en el Sacajugo de la 92.5.